El Guerrero Pacífico. Inspirada en hechos reales. Estás un poco nervioso. Una pesadilla. ¿Seguro que estás bien? Oye, ¿quieres que me vaya? No, quédate. Voy a que me dé el aire. Sabe que lleva un zapato de cada, ¿no? Es que llevo un alza. ¿Algo más? Gracias por venir.
Oiga, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha subido ahí? Venga, machitos, vamos. Bueno, uno de nosotros tiene que ganar. Eso es. Creo que algunos ya lo han hecho. Hola, Dory. Hola, Tommy. Hola, Dan. No está nada mal. Gracias, Trevor. Me refería a ese harén de mujeres. ¿Por qué no se enamorarán de mí? Exacto. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Atención, señores! Tremenda, dulce y seductora. ¿Has visto cómo ha sonreído? Pareció un anuncio de dentífrico. Los dientes más blancos que he visto nunca. Rápido, con impulso, con impulso. ¡Muy bien! Muy bien, Jensen. Con esfuerzo se obtienen resultados. Muy bien, Kai. ¡Excelente! ¿Alguien más está inspirado hoy, eh? Muy bien, Milman. Perfecto. Más tenso. Baja los hombros. Así. Sigue en tensión. Bien, bien. Quiero enseñarle algo, entrenador. No malgastes energía y cierra el pico. Bien. Milman. Milman. ¡Milman! Lo siento, entrenador. Sentirlo no sirve de nada. Creía que podría. Llevo tiempo practicando. Ven aquí. Nadie en el planeta puede hacer lo que tú intentas hacer. Eres muy bueno, Danny. De los mejores que he visto. Vas a puntuar más alto que el año pasado. Y además podrías hacerlo en todas las clasificatorias si antes no te matas. Tommy, te toca. Voy. ¿Qué intenta hacer? Un triple mortal consecutivo antes de salir. ¿Se ha hecho antes? No. Por eso quiere hacerlo. Quiere ser el señor de las anillas. Pero así solo conseguirá dislocarse los hombros. Muy bien. La próxima ronda de clasificaciones dentro de 6 semanas. Ya sabéis lo que opino. No creáis que por ser guapos y saber hacer el pino conseguiréis pasar. ¿Creéis que bromeo? Tenéis que volver a ver el vídeo de la última competición. ¿Quieres algo? Dígame cómo lo hizo. De modo que quieres saberlo. ¿De verdad? ¿Cómo va la noche? Oiga, el tejado está a una altura de 3 o 4 metros. Nadie puede hacer un salto vertical de más de 1 metro y medio. Soy gimnasta. Uno de los deportes más exigentes, aunque desconocidos. Los espartanos de la antigua Grecia también eran gimnastas. Saltaban por encima de los toros. Así se entrenaban los guerreros de élite. ¿No sabías eso? Sé más de lo que piensan.
Y piensas más de lo que sabes. Conocimiento no equivale a sabiduría. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar un parabrisas? Sí. La sabiduría consiste en hacerlo. Entreno 7 días a la semana. 50 semanas al año. ¿Por qué tanto? ¿Me toma el pelo? Estoy a un paso de clasificarme. ¿Clasificarte en qué? ¿Ve los Juegos Olímpicos? No. Gracias por venir. Oiga, por muy bueno que sea, tengo que hacer todo lo posible por clasificarme. Te queda mucho por aprender antes de entender todo lo que has visto. Vamos, pregunte. Pregúnteme algo. Lo que quiera. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. ¿Y la felicidad qué tiene que ver con esto? Todo. Mi padre está forrado. En la universidad saco sobresalientes. Tengo buenos amigos. Estoy en plena forma y solo duermo cuando realmente me apetece. ¿Y por qué no duermes por las noches? Anoche viniste a las 3 de la madrugada y esta noche lo mismo. Son 2 noches seguidas. ¿Quién eres? ¿Una especie de filósofo de gasolinera? ¿Necesitas filosofía? No, gracias, Sócrates. Con la de la universidad me basta. Una última pregunta. Si no entras en el equipo olímpico, ¿qué harás? ¿Si no qué? Has tenido que pensarlo. ¿Se puede saber qué pretende? ¿Te pasa algo? Ni siquiera sé qué hago aquí. Eres un bicho raro. Y guarda para ti tus palabras. ¿Esto para divertirte? ¡Venga, chicos! ¡17! ¡18! ¡Uno que se queda fuera! He oído que Dori y tú os enredasteis el otro día. ¡No te dejes ganar! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡19! ¿Te lo ha dicho ella? ¡Espera! ¡20! ¡Éramos amigos, tío! ¿Y eso qué quiere decir? Que eres un capullo que no respeta. ¡Coge las cervezas! ¡Mis pies también! ¡Se han rajado! ¡Déjalo! ¡Dan, qué mosca te ha picado, tío! ¡Con amigos como tú no necesito enemigos, Dan! Tranquilo. ¿Quieres pelearte con Tommy? ¿Qué se ha creído? Está cabreado contigo. ¿Es verdad? Creía que ya no estaba con Dori. ¿Vale? Lo siento, pero ella llamó a mi puerta. ¿Por qué? ¿Por qué, Dan? ¿Qué estás diciendo? Dori era la chica de Tommy. Creía que habían terminado. Vuelve a la fiesta, tío. Vale. Genial, tío. ¿Quieres una? Eres un encanto. Joder.
Lo siento, ¿estás bien? Sí. Lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez insomnio? ¿Qué significado puede tener soñar con esos zapatos constantemente? Que puede que todavía estés dormido. Se puede vivir toda una vida sin despertarse. Oye, Sócrates, si eres tan sabio, ¿qué significado puede tener soñar? Esto es una estación de servicio. Ofrecemos servicio. No tiene otro objetivo. ¿Que el de poner gasolina? Que el de servir. ¿Cómo va la noche? Estilo japonés, ¿eh? ¿De qué conoces a Sócrates? ¿Así le llamas? Seguro que está encantado. ¿Cenas siempre aquí con él? Me parece que uno es para ti. Veo que has conocido a Joy. Hola, gran Buda. Hola, pequeña Buda. Joy, te presento a Dan. Nos conocemos. Sócrates. ¿Sócrates? Bon appétit. Pareces hambriento. ¿Lo ha hecho Joy? ¿Vive por aquí cerca? ¿Es familiar tuya o algo así? Tienes que empezar a hacer preguntas mejores. ¿Qué? No tan deprisa. Y notarás mejor su sabor. Seguro que tiene reglas para todo, ¿no? No son reglas, sino experiencias aprendidas en mi vida. Comes con mucha torpeza. ¿A quién le importa? A mí. En eso nos diferenciamos. Tú practicas gimnasia y yo lo practico todo. Si fuera tu entrenador, no comerías carne. ¿En serio? Totalmente. No sería un problema. Ni tele... Ni alcohol, ni drogas, ni sexo. Me alegro de que no seas mi entrenador. Con tu dieta y el entrenamiento, ¿estás dando lo mejor de ti? Claro que sí. ¿Cuánto rato crees que puedes aguantar así? Lo que quieras. 5 minutos. Sobre la mesa. Hecho. Si mueves un solo músculo... Te llamaré Tom el resto de la noche. ¿Tom? Tonto del culo.
Es mi hijo, Tom. Gracias por parar. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Ya sé. ¿Quieres que crea en las tuyas? No. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. Intuyo que quieres ser algo más que alguien que se sube a unas anillas y realiza un par de piruetas bien ejecutadas. También intuyo que quieres ser alguien que utiliza la mente y el cuerpo de forma que la mayoría no tiene el valor de hacerlo. Y yo te entrenaré, Dan, para ser un verdadero guerrero. ¿Qué ha pasado? Kyle, una mala caída. Me duele. ¿Puede estar roto? No. Le haremos una plancha. No. Tranquilo. De acuerdo, de acuerdo. Por favor, entrenador. Lo sé. No puede estar roto. Tienen que examinarlo y hacerte una plancha. No lo necesito. Yo creo que sí. Vamos. Lo pondremos en cabestrillo. No quiero un cabestrillo. Uno menos, tío. Mala suerte. No lo sabes. Podría ser un esguince. Kyle es el mejor del equipo en el potro con arcos. Y ahora es una baja. ¿Qué vamos a hacer? Trevor, bájate. ¿Cómo? ¿Lo vas a hacer tú? Lástima que se te dé tan mal. No es mi aparato. Porque tú solo dominas un aparato y solo uno, señor de las anillas. ¿Te enseño lo que puedo hacer? No te pongas en ridículo. ¿Por qué no jugamos? ¡Dios santo! ¡Habláis como si Kyle estuviera excluido! Quiero decir, ¿no os preocupa él? A mí me la trae floja, ¿vale? ¿Por qué no le das tú tu mano? Muchas veces me detesto. Lo primero que pensé es cómo me podía perjudicar la caída de Kyle. Las personas no son lo que piensan que son. Solo creen serlo. Y eso es lo más triste. Pásame la llave inglesa. ¿No soy lo que pienso? Claro que no. La del 12. La mente es solo un órgano reflejo. Reacciona ante todo. Llena la cabeza de millones de pensamientos aleatorios al día. Ninguno de esos pensamientos dice más de ti que una peca en la punta de la nariz. ¡Pecado!
pégame. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Vamos, te daré 10 pavos si consigues darme una torta. Vamos, pruébalo. Oye, déjalo. No quiero pegarte. ¿No quieres pegarme? No quiero hacerte daño. No me dejas otra opción que la de seguir pegándote. ¿Te has fijado en lo eficaz que puede llegar a ser una buena defensa? ¿Qué te parece? Se llama entrenamiento y para la vida también se practica. Para desarrollar la sabiduría y poder defenderse en el momento y lugar adecuados. Y sacar la basura. La basura la sacas tú. La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza. ¿Cómo? Te lo contaré mañana. En el campus. En el puente del arroyo Strawberry. Tío, ¿a dónde vas? Salgo un rato. ¿Y tú? A las pruebas de potro con arcos. Ah. Lo olvidé. Son dentro de una hora. Espera. Diles que me esperen. ¿Qué? ¡Sócrates! ¡Sócrates! Espera. Tengo menos de una hora. Hay pruebas en el gimnasio. Son importantes. ¿Podemos ir rápido? Claro. ¡Ah! ¡Te estoy hablando! ¿Qué coño pasa contigo? ¿No tenías prisa? ¡Me has tirado por el puente! Te he vaciado la mente. ¿Qué? ¿Qué? Te he vaciado. ¡No! ¡No! ¡Me has tirado al río! Mientras caías, Dan, dime, ¿en qué estabas pensando? No lo sé. ¿En la universidad? ¡No! ¿En las pruebas? ¡No! ¿En algo que te preocupe? ¡No! Experiencia. Has dedicado el 100% a la experiencia. Hasta has dicho una palabra. ¡Oh! Se te va la olla, ¿lo sabías? Llevo toda una vida practicando. Y juntos haremos que también se te vaya la olla. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes artes marciales? No lo he visto venir. No estabas atento. Ahora tampoco lo estás. La mente se te vuelve a llenar. Te pierdes en todo lo que sucede. Si no sucede nada. Siempre están ocurriendo cosas. Saca la basura, Adán. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces.
Hasta que no sepamos cómo está Kyle, tenemos que cubrir el potro con arcos. Bien, ¿quién quiere probarlo? Es el momento. ¿Dónde está Millman? En el siguiente, ánimo. Trevor. Soy supersticioso, entrenador. Prefiero el último. Iré yo. De acuerdo. Oye, ¿quién te ha enseñado a hacer eso? ¡Sócrates! ¡Ah! Tendrías que haber estado ahí. Te habría encantado. Tu truco funciona. He utilizado tu truco mental y ha funcionado. Estuve alucinante. No es un truco. Sí, bueno, lo que sea. Lo he utilizado. He sacado la basura. ¿Conoces a Trevor? Constantemente nos estamos picando. Tendrías que haberlo visto. Se ha quedado flipado. No me preocupaba lo que hacía o lo que sucediera, lo que pudiera pasar. Fui hasta allí y limpié mi mente. Y estuve impecable. Oye, seré tu discípulo, ¿vale? Haré todo lo que me digas. No beberé, ni comeré carne, ni iré con chicas, lo que tú digas. ¿Cuánto tiempo has estado así? Limpio e impecable. Tendrías que haberlo visto, se ha quedado flipado. Hablas del pasado, regodeándote. No estás aquí, viviéndolo. No has aprendido nada. Vete a casa. Por hoy es suficiente. Un momento. Un momento. Te digo que te vayas a casa.
con los tiros. Arceo, más uniforme. Tiene que ser uniforme. Eso es. Bien, bien, ahí. Aguanta, aguanta. Bien, chicos, vamos a practicar el cristo. Recalar, debe estar completamente perpendicular al suelo. Muy bien, eso es. Bien. Prepárate para... ¿Por qué tenemos que estar aquí arriba? Podríamos matarnos. Ahora. Esperaba que tú me respondieras a eso. Bien, eso es, perfecto. Sigo intentando. Nunca llegaré a su nivel. Mi padre tiene razón. Encontré la forma de conseguirlo. Tengo que esforzarme para poder superarle. No me lo perdonaré si no lo consigo. ¿Dónde se habrá metido mi mano? Es demasiado bueno para venir a entrenar. No sé cómo tratar a estos chicos. ¿Cómo les puedo motivar? Hablan, pero no mueven los labios. No soy su padre, soy su entrenador. Debo hacerle trabajar. Soy un inútil. Soy un inútil de mierda y Milman siempre me superará. ¿Les leo la mente? Puede que antes no quisieras escucharles. Solo quedan 4 clasificatorias. Pediré cuchareos para eso. No puedo soportar esta presión. Mi vida pende de un hilo. De mierda. No puedo concentrarme. Esta situación me está destrozando. Mi vida me está poniendo a prueba. Esto es obra tuya. Si no, es que estoy perdiendo la cabeza. A veces tienes que perderla para recuperar los sentidos. ¡Milman! Ya era hora. Gracias por venir. He dicho que te vayas a casa. ¿Qué has hecho conmigo? Tienes que ser fuerte si quieres seguir, Dan. ¿Qué has hecho? Te llevaré a un lugar especial para enseñarte algunas cosas. Necesitarás ser fuerte. Y tendrás que confiar en mí. Ve un cartel que pone gasolina y sexo gratis. El tío le pregunta al encargado en qué consiste el sorteo y este le dice: elija un número del 1 al 10 a ver si acierta. El 3, le dice el tío. Lo siento, siga probando y así toda la semana. Ya harto, el tío le dice, está mañado. Y el encargado le contesta, pues su mujer ha ganado 6 veces. Hola, Tommy, ¿qué tal? Hola, Trevor. ¿Cómo va la dieta para conejos, Superman? Vale, me sé otro. Un hombre, un pato y una monja de clausura entran en ese un bar. Tío, pero... Un salto. Un salto alucinante. ¿Y? Sigo sus consejos a rajatabla. Quiero saber cómo lo hizo. Un momento. ¿Dejas que te entrene? No. Pues, ¿qué hace? Estás hecho una mierda. No lo sé. No sé qué me está haciendo.
Yo que tú lo dejaba, Superman. Dentro de un mes hay una ronda clasificatoria. Y estás hecho una auténtica mierda. ¿Eh? Eres Joey, ¿no? Tengo que hablar contigo de nuestro amigo. Sócrates. Si no te dijo su nombre, yo tampoco te lo diré. ¿Por qué no me lo ha dicho? Apenas sé nada de él. En serio. En teoría me ayuda a mejorar mi vida, pero es justo lo contrario. ¿Qué está haciendo? ¿Qué te preocupa? Quiero saber con quién trato. Vamos, vamos, tenso. Ponte más tenso, Dani. No te zarandeas. ¡Estás temblando! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Sí. Hoy no me aguanto. Oh, no te aguantas. Ya, llevas un tiempo sin dar pie con bola. Primero nos das una exhibición en el potro y ahora no te aguantas. ¿Eh? La próxima vez que estés cansado, acuéstate y no vengas a entrenar. Vaya, chico. ¿Cómo va la noche? ¿Qué, cómo va? Cansado, hambriento y cachondo. ¿Y tú? Necesito respuestas ahora. Tengo que saber que esto me lleva a alguna parte. Y necesito saberlo ya. A ver, ¿qué guerrero se entrena para sus batallas fregando lavabos? Cuando eres guerrero, aprendes a meditar en cualquier batalla. ¿Fregando lavabos? Evitando lo superfluo. Como tu orgullo, dejando tus adicciones. Ya me dirás qué adicciones tengo. Hablar. Especialmente interrumpir. Saberlo todo cuando no sabes nada. ¿Y crees que eso ampliará mi conciencia de las cosas? No doy pie con bola. Mi entrenador debe de pensar que tomo drogas y creo que... Ya no puedo perder más el tiempo contigo. Solo tienes el presente, Tom. ¿Me has vuelto a llamar tonto del culo? Porque estoy empezando a pensar cómo alguien solo y que lleva una vida como la tuya me puede enseñar algo. ¿De verdad eres feliz así? Puede que seas de esos que al no haber triunfado dice que el mundo no tiene solución, que lo material no importa y que se puede ser feliz con menos. ¿Menos de qué? ¿Menos de nada? Te llamo tonto del culo cuando te comportas como tal. Como ahora, Dan, cuando dejas que las emociones te controlen. ¡No es una emoción! ¡Es sentido común! ¿Sabes qué? Te diré una cosa. Sea cual sea tu nombre, cuando consiga lo que quiera, seré feliz. De verdad y para siempre. Todo lo demás vendrá solo. Porque haré que suceda.
Muy bien, bien. Ya es tuyo, vamos. Esto me gusta más, Milman. Muy bien. Lo necesitaba. Necesitaba escapar. Qué suerte tengo. Y yo también. Qué cuerpazo tienes. ¿Y si no tuviera este cuerpazo? Si no estuviera en el equipo de gimnasia y tuviera un cuerpo normal, ¿te interesaría? ¿Y si yo no tuviera este cuerpo, te interesaría? Superman. No sé qué decir. Hola. Ha venido todo el equipo. Te pasaste un semáforo en rojo. Joder, tío. Recupérate pronto, tío. ¿Un semáforo en rojo? ¿Con quién me picaré ahora? No malgastes energía, no hables. Dan. Tu familia está esperando en la cafetería. No quiero saber de ellos, sino qué me ha pasado. Ahora te lo explico, pero seguro que tus padres... No necesito que me den la mano. Tengo la pierna enyesada. ¿Cuándo me lo quitarán? No se te rompió la pierna, Dan. Se hizo añicos. Te fracturaste el fémur por 17 puntos distintos. Hemos cogido un hueso de la cadera y lo hemos fijado en la pierna con un clavo de acero. ¿Cuándo me lo sacarán? No se puede sacar. Dentro de pocos meses podrás empezar la rehabilitación. Luego hablarás con el fisioterapeuta. Si te esfuerzas, estoy convencido de que podrás volver a andar. Ya sé que ahora no te lo parecerá, pero teniendo en cuenta el accidente,
Has tenido mucha suerte. Muy bien, así. ¡Op, op! ¡Ánimo, Bob! Hola, forastero. Hola. Ya estás fuera del hospital. ¿Cómo estás? Bien. He pensado en ti. ¿En serio? ¿Me dejas probar una cosa? Son muy cálidas. Están ardiendo. ¿Has oído hablar del poder curativo de las manos? No. Ahora me dejaría camelar por cualquier cosa. No es mi intención, Dan. Curas la pierna en vez del pecho. Creo que la pierna no es lo único que se te rompió. Sé que estás pasando por un mal momento. ¿Estás siendo consciente? Está el viejo. Pregúntaselo. ¿Ha preguntado por mí? qué mal suena. Parece como si... Como si le echaras de menos. ¿Sabes qué? Fui a verte al hospital. Hasta luego. ¿Entrenador? Milman. Qué alegría, chico.
Has ganado un poco de volumen en los hombros. Ahora es lo único que puedo hacer, pesas y abdominales. Sí. En el hospital no me creen, pero pronto dejaré la muleta y volveré. Hazles caso. Se me ocurre una locura. La tercera ronda me la perderé. Eso es evidente. Pero, ¿cuándo es la ronda final? Dani. Es el próximo otoño. Tengo 8 meses. ¿Qué puedes hacer en 8 meses? He enviado una petición al Comité Olímpico. Dani, tienes que ser realista. ¿Y si puedo hacerlo? ¿Eh? ¿Y si vuelvo a ser el de antes? ¿No me querría en el equipo? Claro que sí, pero ¿te has visto? Virgen Santa, un trozo de metal te aguanta la pierna. No me deje en la estacada. Yo no te dejo en la estacada. Entonces, escúcheme. Dani. Los médicos me han dicho que es irreversible. Jamás podrás volver a competir. ¿Qué es lo que quieres? Nadie me detendrá, así que aléjate. No he venido a detenerte. ¿Crees que no lo haré? Porque no te...
tengo miedo a nada. Ni siquiera a esto. ¿Qué te parece esto? ¿O esto? Mírate. Aferrándote a la vida. Con miedo a caer. Voto porque te tires. Aún no has perdido nada. No es el momento de echarse atrás. De todos modos, ¿qué te queda ahora? Eres tú, ¿no? Tengo que deshacerme de ti. ¿Sabes lo que haces? No. ¡Podrás saber quién eres! ¡Si no estoy! No. ¿Entonces qué estás haciendo? Dale. Otra vez. No sé qué hacer ahora. Primera acción de un guerrero consciente. ¿Cuál es? No saber. ¿Qué me está pasando? Nunca lloro. Pues ahora sí. Me violenta. Las emociones son naturales, como los cambios de tiempo. ¿Qué haces cuando pierdes todo lo que da sentido a tu vida? Todo en la vida tiene un propósito. Incluso esto. Y depende de ti descubrirlo. Dale.
tanto, ahora pasará a la siguiente fase. Una fase donde encuentres las respuestas desde el interior. ¿Ves el Plymouth? Siéntate en él hasta que encuentres algo valioso que decirme. ¿Y ya está? No quiero saber nada hasta que tengas algo digno que compartir. ¿Eso es todo? ¿Cómo va la noche? De acuerdo. Vale. Rabia, odio, violencia. Todo se reduce a temor. Por lo que el temor, no el dinero, es la raíz del mal. La teoría del caos es correcta, a excepción de que el caos no es nada caótico, sino que está perfectamente controlado. Si le dejas a alguien $20 y jamás lo vuelves a ver, habrá valido la pena. Cuando haces un sándwich de mantequilla y gelatina, primero pones la mantequilla, no la gelatina, en la base del pan. La gente a quien cuesta más querer es quien más necesita el amor. Venga, muchas gracias. Cada momento es único. No hay instantes vacíos. Bienvenido al club. Tiene que ser una broma. No es de otra manera, ¿no? Si no, no entiendo lo que pasa. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Pasa algo? Eso ya no lo hacemos, ¿recuerdas? Somos mejores. ¿Somos mejores que el resto que no sabe vivir así por no saber lo que nosotros? ¿Eso dices? Quizá no somos mejores. Más listos. No hay mejor.
nunca serás mejor. De la misma forma que no serás peor que el resto. El hábito es el problema. Lo más importante es ser consciente de tus facultades y responsable de tus actos. ¿Por esa razón me elegiste entre toda la gente? ¿Ya has terminado de chulear? Tú me elegiste a mí. ¿Por qué iba a creerte? Me has enseñado a escuchar mis propias intuiciones. ¿Y tú cómo puedes saber que no soy tu propia intuición que te está hablando ahora mismo? ¿Quieres decir que te he inventado? Por favor, no juegues conmigo. ¿Todo el mundo tiene su qué? Toda acción tiene consecuencias positivas y negativas. Al reconocer ambos lados, uno acaba siendo... realista y responsable de sus actos. Parece que el chaval no está bien. No puede estar pasando. La pasta, tíos. Habéis elegido a la persona equivocada. ¿Un buen directo será suficiente? La tuya. No te hagas el listo, chulito. Gracias, buenas noches. ¿No queréis los relojes? Ahora sabrán quién eres, ¿no? Tendría que haber dicho el reloj de Dan. Yo no llevo. Dámelo. Gracias, abuelo. ¿Qué talla usas? ¿La mediana? ¿De qué vas? No quiero tu chaqueta. Es de calidad. Y abriga mucho. ¿Para mí? A mí me mola. Tú tienes la talla de Dan. ¿Qué pie calzas, Dan? ¿Estás de coña? Por Dios, Sócrates, ¿hasta dónde quieres llegar? ¡Podrían habernos matado! ¡Podrían habernos matado! Podrías haberles dado una buena paliza. Ahora es probable que nos detengan por exhibicionismo. ¿Te hace gracia? ¿Te parece divertido? Tú podrías haberles machacado. Dime, ¿en qué diablos pensabas? En que a quien cuesta más querer es a quien necesita más amor. Conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Podrían habernos matado. Es una transformación. ¿La muerte? Es un poco más radical que la pubertad, pero nada por lo que tengas que preocuparte. ¿Se puede saber de qué me hablas? La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. ¿Es un doble mortal? No, un doble giro completo. Pero voy a por el doble mortal. ¿Te veo bien? Es el primer día sin ayuda. Sin bastón ni muletas. Quería deciros... que no siempre he sido un buen amigo. De hecho, no recuerdo la última vez que me comporté como tal.
Es una locura, ¿sabes? ¿Qué le vas a hacer si siempre estamos compitiendo? Está bien. Lo que he venido a deciros es que... ¡Vaya, vaya, vaya! Trevor se está... ¿Se está disculpando? Eso creo. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, ¡se nos va! Oh, ¡se nos va! Oh, ¡se muere, se muere! ¡Desfibrilador! ¡Abran paso, abran paso! ¡Yo moriré por él! ¡Oh, no! Di por hecho lo que podía hacer. Desatendí mi vida. Estoy asustado. Pero siento que me puedo quitar de encima todo el pasado. Y él sabe cómo hacerlo. Cuando tengas miedo... utiliza la espada. Llévala hasta ti y desgarra tu mente. Destruye todos los miedos y temores. El resto vive en el pasado o en el futuro. Creo que puedo hacerlo. Estoy preparado. ¿Para qué? Para llevar mi vida a un plano superior. ¿De verdad? Y servir a los demás. Si me lo preguntas, haré lo que me digas. Muy bien. Así es. Creo que debería seguir con los entrenamientos de gimnasia. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, Dan. Encuentra el amor en lo que hace. ¡Mírame! Mírame. Llevo un clavo en la pierna. Ser guerrero no es ser perfecto. O salir victorioso. O ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Es su único coraje. ¿Y cómo crees que puedo entrenar? He tenido un accidente. El accidente es tu entrenamiento. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. ¿Como si nada hubiera pasado? Un guerrero actúa, el tonto sobreactúa. ¿Y si no puedo hacerlo? Eso es el futuro. Ya lo verás. ¿Por dónde empezamos? No hay que empezar ni parar. Solo hacerlo. Quiero enseñarte una cosa. ¿Cuándo lo has hecho? Cuando estabas convaleciente en el hospital. ¿Cuándo estaba aquí? Ya podemos ponernos manos a la obra.
tío. ¿Hablas de la pelirroja? No de la pelirroja, de tu pelirroja, tío. Es mi pelirroja. Estuviste con ella toda la noche, colega. Te la regalo. Que me la... ¿Qué pelirroja es? ¿Hacemos un trío? No eres mi tipo, lo siento. ¿Qué os parece si os digo que estoy listo para volver a competir? Que te diste en la cabeza y no en la pierna. Entrenador. ¿Es tuya? Espera. Chicos, dejadnos solos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quedaos, vamos. Hace unos días que tengo esto en mi despacho. Pensaba que no tendría que dártelo. El Comité Olímpico ha valorado tu petición de una concesión especial para competir en las clasificatorias. Lo siento. ¿Una petición al Comité Olímpico? Han consultado a tus médicos. Consideran que no hay indicios que demuestren que estés apto para competir. ¿Pone eso, Dani? No. Dice que usted puede revocar esa decisión si afirma que hay indicios de lo contrario. He dicho que lo siento. Véame entrenar. Y dígame si hay indicios de lo contrario. No quiero ver a una persona que hace 10 meses estaba enyesada, intentando hacer triples mortales. Míreme. Y luego podrá opinar. El médico dijo que podrías quedarte para siempre en una silla de ruedas. ¿Cree que eso me importa? ¿Lo cree? No, Dani. Porque he visto tu ego. He visto cómo casi te matas cientos de veces en las anillas. Y no estoy dispuesto a que eso pueda suceder. Eso mismo he dicho al comité. Y han cerrado el caso. Me ha dejado en la estacada. Venga, vamos. Me ha dejado en la estacada. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, Dan. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. No me ha creído capaz. No importa. No sabe que estaré al 100%. No necesitas ninguna carta certificando nada para subir a las anillas. Sí que la necesito. Ahora mismo solo quiero ganar el oro. Sí que la necesito. La necesito. El oro es un capricho. Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Es un sueño, ¿vale? No puedo creer que los sueños sean malos. No puedes rendirte ante tus sueños. Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. Que puede que compitas o no en los Juegos Olímpicos. Que puede que sí o puede que no.
y que tú siempre serás excepcional en ambos casos. Estuve a punto de echarlo todo a perder. Y te preocupaste por mí. Y me dijiste que querías que volviera a entrenar. Te dije que un guerrero hace lo que le apasiona. ¡Y eso es lo que me apasiona! ¿Perseguir el oro? ¿Vivir teniendo miedo a la posibilidad del fracaso? ¿Eso te apasiona? No, soñar con estar ahí arriba y conseguir el oro. Hacer lo que siempre he creído que estaba predestinado a hacer. Saltaba en una cama elástica antes de ir en bici porque me apasionaba. Porque fue lo primero que sentí que me apasionaba. Lo siento. Lo siento, ¿vale? Creía que era fuerte, pero no lo soy. Porque he intentado seguir adelante con todo esto. Pero no puedo. Mañana por la mañana, ponte botas de montaña. Quería llevarte a un sitio desde la primera noche en que viniste. Es un poco lejos, pero creo que por fin estás preparado para verlo. ¿Quieres a las tres reglas? Ya las sabes. Paradoja, humor y cambio. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo deduciéndola. ¿Humor? No pierdas su sentido. Sobre todo en ti, te dará una fuerza colosal. ¿Cambio? No hay nada que perdure. Por favor, dime que ya llegamos. Venga, Sócrates. Llevamos 3 horas. Hemos llegado. ¿A dónde? Al lugar que te dije. ¿Por la vista? Ahí, justo en tu pie. ¿La flor? No. ¿Entonces qué? La piedra. ¿Qué tiene la piedra de especial? ¿Qué te pasa? ¡Anda ya, Sócrates! ¿Esto es lo que por fin estaba listo para ver? Durante el camino estabas emocionado, contento. Porque pensaba que iba a haber algo. Estabas como un niño el día de Reyes. Tú mismo lo has dicho. La excursión te ha hecho sentir bien. Porque durante las 3 últimas horas esperaba ver algo maravilloso. Claro que lo es. Es que no lo ves. Es una piedra. Tendría que habértelo dicho antes de que saliéramos. Pero supongo
que tampoco sabía lo que encontraríamos. Nunca lo sé. Siento que ya no estés contento. El viaje. El viaje aporta la felicidad, no el destino. Milman, ¿qué haces? Quita las manos del magnesio. ¿Para el gran día? Sí. Me voy esta noche. ¿A dónde vas? Solo corro. ¿Con un libro? La verdad, quiero besarte. ¿No dices nada? ¡Suerte mañana! ¿Sabes que nos veo juntos? A ti y a mí. No paro de soñar cosas. A veces se cumplen. Te lo digo de verdad. Creo que puede pasarnos. A lo mejor sí. ¿Es aquí, Milman? Solo autoservicio. ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Dónde está el otro empleado? He empezado hoy. Si quieres gasolina, póntela tú. ¡Eh! ¡Oye, tío! ¡Estoy aquí!
¿Y tu arma secreta? No lo sé. Ha desaparecido. ¿Podemos irnos ya? ¿Te contó cómo se subió al tejado? No importa. Un buen 9,3 realizado por David Bloodgood, que se sitúa en la séptima posición de los atletas que hemos visto hoy. Este año la competición está muy reñida. Creo recordar que en años anteriores el listón no estaba tan alto. Y con motivo, Bart. Para aquellos que se acaban de incorporar, las pruebas de hoy decidirán qué 6 atletas de nuestro país representarán este año a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Bien, Milman. Haz el ejercicio que me enseñaste, ¿vale? Un triple mortal sin chulerías. Sube y sé tú mismo. A continuación, los mejores clasificados de la Universidad de Berkeley. Hola. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bien? Has hecho algo que ninguno de nosotros puede asimilar, lo sabes, ¿no? Es como si fuera un milagro, Dani. Lo que has aprendido, lo que te enseñó ese tío. ¿Crees que podrías transmitirme un poco de esa magia a mí? No es magia, Tommy. Todo radica en quitarte todas las tonterías de la cabeza que dicen que no eres capaz de hacerlo. Así, cuando estás ahí, haces los movimientos por sí solos. No para ganar el oro. No por lo que piense tu padre. No lo haces por nada. Solo por ese momento en el tiempo. Pero nos jugamos el oro. En todo lo que hacemos, Dani. Al menos para mí, toda la vida consiste en conseguir esos 20 segundos ante los jueces para poder conseguir el oro. ¿Quieres saber qué pensaría mi padre si lo consiguiera? ¿Quieres saber cómo cambiaría mi vida? Todo lo que ahora es un problema, ya no importaría. Tendría todo lo que quiero. Podría ser feliz. Podría ser feliz, Dani. A continuación, señoras y señores, desde la Universidad de Berkeley, Dan Millman. Dan aporta un factor sorpresa porque, aunque parezca mentira, hace menos de un año, este chico se destrozó la pierna en un accidente de moto. Thank you.
Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Dan Millman y el equipo de Berkeley consiguieron ganar su primer título nacional. Dan escribió un libro que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Vive en California del Norte con su esposa Joy.